Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy les vamos a contar sobre el formidable componente embarcado de los futuros portaaviones chinos. La Armada del Ejército Popular de Liberación Chino, PLAN, busca convertirse en la segunda más potente del mundo y eventualmente destronar a la US Navy, para lo cual crece a un ritmo vertiginoso. De hecho, hacia finales del 2020, según inteligencia norteamericana, la PLAN contaba con 360 buques de guerra contra los 297 de la US Navy, superándola numéricamente. Pero para competir por la supremacía de los mares contra la marina más poderosa del mundo, hay que apostar también a la calidad, construyendo buques más grandes y capaces que permitan a China dejar de lado su estrategia de protección de las aguas territoriales a una de proyección de fuerza e influencia global. Para tales fines, los grandes portaaviones son la herramienta por excelencia. Al día de hoy, la Armada China cuenta con dos portaaviones cuyo diseño se originó en la ex Unión Soviética. Poseen rampa tipo Skyjump para el despegue de los aviones y pista oblicua y cables de detención para su recuperación, de diseño tipo Stobart. Su principal vector aéreo es el caza pesado J-15, derivado del J-11 y de un prototipo del Su-33, de versión embarcada del Su-27, comprado junto con su primer portaaviones a Ucrania. Este buque fue terminado y modernizado en China, recibiendo el nombre de CNS Liaoning. Luego se construyó el tipo 002 CNS Shandong, una versión agrandada y mejorada del Liaoning, que aunque más capaz que su antecesor, no distaba mucho de este. Si bien estos buques sirvieron para que China hiciera sus primeras experiencias como una auténtica armada de aguas azules, conduciendo operaciones aéreas dentro de un grupo de tareas naval centrado en el portaaviones, su diseño sin catapultas limita sensiblemente el peso máximo de despegue de los J-15 y restringe la variedad de su grupo aéreo embarcado. Para superar las limitaciones inevitables que conllevan los diseños simplificados de tipo Stobart, China está construyendo un tercer portaaviones, clasificado como el tipo 003, de diseño convencional Catowar, de despegue por catapultas, muy similar a los buques de la Armada norteamericana. El tipo 003 será un buque de entre 85.000 a 100.000 toneladas de desplazamiento. Estará equipado con tres catapultas electromagnéticas para el lanzamiento rápido de una gran variedad de aeronaves, pista oblicua con cables de detención y dos elevadores de mayores dimensiones de los usados en los anteriores portaaviones chinos, probablemente para acomodar simultáneamente dos aeronaves. Imágenes obtenidas por satélites comerciales indican que su longitud aproximada será de unos 320 metros, con una cubierta de vuelo cuya anchura sería de 78 metros. Estas características lo colocan en situación de equivalencia con los últimos portaaviones de la US Navy clase Ford, aunque a diferencia de estos, el Type 003 no tendrá propulsión nuclear. Se espera que el tipo 004 sí lo sea. El ritmo de construcción del buque es elevado y, según la opinión consensuada por los expertos, se podría estar botando el año que viene, entrando en servicio plenamente operativo para el 2025. Con la capacidad de desplegar aproximadamente 85 aeronaves, el Type 003 será uno de los portaaviones más poderosos del mundo, teniendo solo por delante a los de clase Nimitz y Ford de la US Navy.
La composición probable de su ala embarcada será J-15 Flying Shark. El J-15 es el principal componente defensivo y ofensivo de los CNS Liaoning y CNS Shandong, y probablemente también lo será en el Type 003, seguramente en una versión modernizada. Una nueva y más avanzada variante del Flying Shark integraría tecnologías de nueva generación comparables a las del J-11B y el J-16. Estas incluirán motores nacionales nuevos y más potentes con empuje vectorial, nuevos sistemas de guerra electrónica y aviónica de quinta generación, posible uso de inteligencia artificial, un poderoso radar AESA de barrido electrónico activo, la última gama de armamento inteligente como el misil PL-15 para combate aire-aire de largo alcance, gran utilización de materiales compuestos en el fuselaje y revestimientos RAM para reducir su firma radar. Esta nueva versión podría seguir siendo monoplaza o se podría desarrollar en una versión biplaza de forma similar a los J-16 de la Fuerza Aérea, que ya incorporan varios elementos tecnológicos de los mencionados anteriormente. Al poseer un puesto trasero para el operador de sistemas, tendría mayores capacidades para operaciones aire-mar y aire-tierra, a la vez que mejoraría su coordinación en paquetes de ataque con otros aviones o drones. La configuración biplaza permitiría desarrollar un análogo embarcado del J-16D, avión de guerra electrónica y supresión de defensas aéreas, como los EA-18G Growler de la US Navy. J-35, el avión silencioso de la Armada China. Nacido como el Shenyang J-31 Jir Falcon, fue el segundo caza sigiloso puesto en vuelo en China, luego del Chengdu J-20. Se trata de un avión de combate bimotor de peso medio, similar en categoría al F-35. De hecho, hábiles maniobras de ciberespionaje chino habrían conseguido robar información clasificada del F-35, que terminaron ayudando en el diseño del J-31. La evolución del J-31 venía siendo lenta, ya que la Fuerza Aérea no mostró mucho interés en él, centrando sus esfuerzos en el J-20 y los aviones de 4.5 generación como el J-10C, el J-11B y el J-16. Sin embargo, la situación cambió cuando Laplan vio el potencial del diseño como caza embarcado. Durante el Zhuhai Air Show de este año, la Corporación de Aviation Industry Corp of China anunció que presentará su avión de combate embarcado de nueva generación antes de que termine el año 2021. Y parece que va a cumplir, porque hace apenas unos días se filtraron en las redes sociales chinas imágenes de lo que parece ser el primer prototipo del J-35 en vuelo. J-35 es la designación no confirmada que podría adoptar el caza embarcado derivado del J-31, como el J-15 Flying Shark, que deriva del J-11 y del prototipo del Su-33 comprado en Ucrania. Según la información publicada por personal de la Aviation Industry Corp of China durante la Zhuhai 2021, el J-35 tendría una muy buena firma radar, un potente complejo de contramedidas electrónicas avanzadas y gran capacidad de recopilación y manejo de información, lo que le otorga al piloto un excelente conocimiento situacional y capacidades sobresalientes en la arena de combate aire-aire más allá del alcance visual. También destacaría en misiones aire-superficie, utilizando una variada gama de municiones inteligentes que alojará en un gran compartimiento de armas bajo el fuselaje, cuya capacidad de carga estimada es de 2.268 kilos.
y cuando el sigilo no sea una necesidad, el J-35 puede llevar más armamento en tres anclajes externos bajo cada ala. Propulsado por un par de motores WS-13E en reemplazo de los Klimov RD-93 que utilizaba antes, según la Aviation Industry Corp of China, el J-31 tiene un peso máximo de despegue de 28 toneladas métricas, un techo operativo de 15 kilómetros y una velocidad máxima de Mach 1.8 o 2.205 kilómetros por hora, con un alcance estimado de 2.000 kilómetros. El J-35 será el compañero discreto de la futura iteración del J-15 y trabajarán en equipo, del mismo modo que lo hacen los Super Hornet y el F-35C Lightning II de la US Navy. La corporación Shenyang está trabajando en un avión de combate sigiloso no tripulado, el GJ-11, que podría desarrollarse en versión embarcada para apoyar las capacidades de ataque de larga distancia del grupo aéreo de los futuros portaaviones chinos. Imágenes de video publicadas en redes chinas sugieren que el futuro dron tendrá como el JG-11 forma de ala volante y bahías internas de armas para minimizar su firma radar, con sistema de plegado de alas y gancho de detección y tren de aterrizaje reforzado para su operación embarcada. Sus misiones podrían ser, además de las de ataque aire-superficie y aire-tierra, las de inteligencia y repostaje de combustible de aeronaves en vuelos, como el Boeing MQ-25. Xi'an KJ-600, los ojos de la flota. El nuevo portaaviones, al contar con catapultas que permitan el despegue de aeronaves pesadas, podrá incorporar aviones tan esenciales como los de alerta aerotransportada y control. Justamente para ello, se desarrolló el Xi'an KJ-600. Para sorpresa de nadie, el nuevo avión es muy similar al Grumman E-2 Hawkeye. Como base de partida, se utilizó el avión I-7 de carga Stoll, de despegue y aterrizaje cortos, que está basado en el ruso An-24, producido bajo licencia en China. Se le dotó de un radomo en la parte superior y se le realizaron las modificaciones necesarias, especialmente al timón de cola. El proyecto fue evolucionando, tomando soluciones prestadas del E-2 hasta dar nacimiento al KJ-600, ya no un derivado de un avión en existencia, sino un diseño creado específicamente para la función que debía cumplir. En la tristemente célebre provincia de Wuhan, los chinos construyeron un edificio en cuyo techo recrearon la cubierta del portaaviones Liaoning, donde realizan pruebas y evaluaciones de concepto para las futuras aeronaves embarcadas de su armada. Allí fue donde los satélites captaron las primeras imágenes del KJ-600. El KJ-600 estará equipado con un gran radar AESA de descubierta aérea y de superficie, otros sistemas de detección pasiva, así como de comunicación y enlace de datos seguros. Sus funciones serán las de extender el rango de detección de la defensa aérea de la flota, así como la de incrementar el conocimiento situacional de gestión y mando y control sobre el campo de batalla, para operaciones ofensivas y defensivas del grupo de tareas del portaaviones. El Z-18F es una versión muy modernizada y de fabricación reciente del Z-8, que fue desarrollado en los 80 a partir del francés SA-321J Super Frelon, de los cuales China compró 13 unidades en los años 70. El Z-18F hizo su primera aparición pública en 2014. Como su función es la guerra antisubmarina y antisuperficie lejana, está equipado con un radar de búsqueda de superficie bajo el morro, un gimbal, sonoboyas y un sonar de inmersión que se despliega a través de una abertura redonda en la parte inferior del fuselaje.
El helicóptero posee cuatro pilones a los costados del fuselaje para llevar armas como torpedos ligeros, minas o misiles antibuque. Se cree que este helicóptero estuvo en servicio a bordo del CNS Liaoning, pero a la fecha se desconoce si este modelo será fabricado en serie. Harbin Z-20. Desarrollado por la compañía Harbin, el Z-20 evoluciona a partir del S-70, la versión civil del Black Hawk, de los cuales hay una decena en servicio en China, aunque puede que sea un equivalente tecnológico a las últimas versiones del Sikorsky UH-60 en producción. Este helicóptero hizo su debut público en el desfile militar del Día Nacional el 1 de octubre de 2019. Durante el Foro de Desarrollo de Helicópteros de China 2019, Wang Xibao, ingeniero jefe de Harbin Aircraft Industry Group, dijo que la nave utiliza muchas de las tecnologías más avanzadas del mundo, incluidos los controles activos de vibración, fly-by-wire, motores nacionales y diseño de rotor de bajo ruido y de alto rendimiento. La idea detrás del Z-20 es contar con un helicóptero multirol y para toda ocasión, que pueda ser adaptado a la mayor cantidad de misiones posibles, de la misma forma que el omnipresente Black Hawk. Se espera fabricar entre 2.000 y 3.000 unidades para todas las ramas del Ejército Popular de Liberación. Una de las variantes será el Z-20F para la lucha antisubmarina de la PLAN. De forma análoga al MH-60R americano, la versión navalizada del Z-20 contará con sistemas de flotación de emergencia, palas de rotor plegables, así como también serán plegables el estabilizador y rotor de cola, para lograr reducir su longitud y que pueda caber en el hangar de fragatas y destructores. En cuanto a su equipamiento de misión, el Z-20F lleva un sistema optrónico EO/IR en el morro, una antena de radar de búsqueda de superficie debajo del fuselaje delantero y una abertura en el piso para desplegar un sonar de inmersión aerotransportado. Se espera que también pueda desplegar externamente un detector de anomalías magnéticas y que lleve un sistema de dispersión de sonoboyas en el lateral. Posee pilones externos para portar misiles diversos, torpedos ligeros y minas inteligentes. Esta será probablemente la configuración del ala de combate embarcada del futuro portaaviones tipo 003 y posteriores. Esta va a ser la cara más visible de la capacidad de proyección de poder e influencia de la Armada China, que ambiciona para 2050 disputarle la hegemonía en el Océano Pacífico e Índico a la formidable US Navy. ¿Te gustó el video? Déjanos tu comentario y suscríbete para recibir todas las notificaciones. También recordá que podés visitarnos en aviacionline.com y seguir todas nuestras novedades en redes sociales.